y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de jehová ha nacido sobre ti porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones mas sobre ti amanecerá jehová y sobre ti será vista su gloria he aquí el Señor. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales, el Dios que nos amó con amor eterno, ese Dios que permanece siempre con los creyentes, ese Dios que ha estado contigo y con nosotros, en ese, nom en ese nombre que es para nosotros el nombre de entre los nombres que está sobre todo. En ese nombre te saludamos, te bendecimos y a la vez oramos a Dios y en la oración expresamos nuestro deseo de que tu vida sea muy bendecida, muy edificada a través, a través de la palabra que a continuación Dios nos va a ofrecer como alimento. Venga el reino de Dios a tu vida con toda manifestación del cielo. Es nuestro deseo y oración en el nombre de Jesucristo. Que Dios te bendiga. Amén. Amados, vamos a leer la porción bíblica que se encuentra en el Salmo 119. Salmo 119. Vamos a leer el versículo 133. Salmo 119, 133 dice, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñore de mí. Nosotros hacemos nuestra esta oración, que el Señor no solamente la use, esta oración como una revelación del tema que estamos exponiendo, sino que a la vez haya una impartición y Dios haga colectiva esa oración de tal manera que responda a todos y a todos nos, nos traiga. De nuevo a, a, a su camino, y todos podamos venir al camino del Señor en todas las áreas de nuestro caminar con el Señor. Hace bastante tiempo que estamos estudiando la vida del reino y últimamente el orden. En la vida del reino hemos hablado de cuando el hombre perdió el orden por medio del pecado, la desobediencia, y cómo el Señor mandó a Jesucristo a establecer ese orden, y cómo constantemente debido a nuestras debilidades estamos eh, desviándonos, deslizándonos, y que el Dios envió al Espíritu Santo justamente en el proceso de la santificación para que nos vuelva de regreso al camino del Señor. Hay tantas áreas en las cuales Dios demanda que caminemos con Él que debido a nuestra naturaleza caída se hace necesario que escuchemos con atención esta palabra porque la necesitamos. El Señor nos salvó, no hay ninguna duda de que estamos salvados en Cristo Jesús desde que nacimos de nuevo. La salvación está asegurada porque el Padre se la asignó a Jesús. Jesús fue aquel... Aquel cordero ofrecido desde la fundación del mundo. El Padre le encomendó a Jesús que nos salvase, y Jesús vino y lo logró. Así que eso se lo comisionó a Jesús. Jesús ya lo logró. El Padre aceptó el sacrificio de Cristo. El Padre dio un mandamiento para salvarnos y decretó que todo aquel que era en Cristo tiene vida eterna. Así que, si tú creíste, tú tienes vida eterna. La Biblia, cuando habla de la vida eterna habla inseguridad jesús dijo en verdad en verdad os digo dos veces en verdad en verdad os digo o sea amén amén esto es cierto esto es cierto que el que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá a condenación sino que pasó de muerte a vida cuando la biblia habla de la salvación en la vida del creyente habla de seguridad no habla es posible que seamos salvados no habla con seguridad, inclusive dice que ya no estamos en condenación, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero nosotros estamos en un proceso de santificación porque el propósito de Dios no solamente es librarnos de librarnos de la ira venidera, librarnos del infierno, sino trasladarnos al reino de su amado hijo. El propósito del Señor no es solamente librarnos de la condenación del pecado, sino también del poder del pecado. Y mientras estemos aquí, tenemos que perfeccionarnos en la santificación hasta que llegue el, el telos, el fin del proceso de la santificación, que es la glorificación en la venida del Señor Jesucristo. Llámese orden todo lo que está en armonía con el pensamiento de Dios, con la palabra del Señor. Cuando hablo de orden, no necesariamente estoy, estoy hablando de, de una forma, de volver a una forma religiosa, a un rito, a una ceremonia, eh, a una moralidad. Estoy hablando más que eso. Estoy hablando en todas las áreas, alinearnos con la voluntad de Dios, con el propósito de Dios. Todo aquello que agrada al Señor. Esta vez estamos hablando de de gobierno y autoridad en el orden de Dios. Es esencial. Eh, tener gobierno es tener dirección. El Señor envió al Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad. Y el Espíritu Santo lo hace directamente, con cada uno individualmente, está constantemente trabajando en nuestros corazones, pero el, el Espíritu tiene medios que él usa para lograr ese propósito. Tenemos aquí la palabra de Dios, la Biblia, leyendo la palabra en la oración. Cuando nos reunimos los hermanos, pues están los dones espirituales. Los cinco ministerios tienen el propósito de perfeccionar a la iglesia en la hora del ministerio. Así que hay medios que usa el Espíritu Santo. Este es un medio muy poderoso. Nos sentamos aquí, escuchamos la palabra, la palabra de Dios. Es muy importante. Eh, Dios reina. Jesús dijo que venga tu reino y que se haga tu voluntad. Eh, vivir la vida de reino es hacer, hacer todo aquí como se hace en el cielo. Jesús vino a revelar al Padre, vino a revelar cómo se vive en el cielo, para que aquellos que han ya han han obtenido la vida eterna a través de la fe en Jesús vivan la vida eterna. He dicho que la vida eterna no es simplemente inmortalidad, no simplemente es que yo no me voy a morir nunca, que el Señor me va a dar un cuerpo glorificado, eso es verdad, pero eso no es toda la verdad. Vida eterna es la misma vida del Padre, la que el Padre ha, ha vivido desde la eternidad, por eso se llama eterna, porque pertenece al eterno, es la vida del eterno. Jesús trajo la vida del eterno. Entonces nos dio la vida del eterno. La vida es eterna porque la da Dios y Dios es eterno. Amén. Pero la inmortalidad, que significa que, que nosotros vamos a, un día a ser inmortales, no vamos a morir nunca después de la glorificación, es simplemente una... Una característica de la vida eterna. Pero la vida eterna es todo lo que es la vida de Dios. La santidad, la justicia, la verdad, la misericordia, la fe. Todo lo que es de Dios. Todo lo que representa el carácter de Dios. Los atributos de Dios. Todo eso es vida eterna. Amén. ¿Pueden entender eso? Usted recibió la santidad de la vida eterna, la justicia de la vida eterna, la verdad de la vida eterna, la pureza de la vida eterna, la misericordia de la vida eterna, la compasión de la vida eterna. En fin, todo lo que representa el fruto del Espíritu, que es el carácter de Dios, es la vida eterna. Así que podemos, Jesús dijo: Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el solo Dios verdadero, de Jesucristo, a quien tú has enviado. Sabemos que en el lenguaje bíblico conocer a Dios no es simplemente tener información acerca de Dios. Conocer, conocer a Dios bíblicamente es hacerse uno con Él, que se une con el Señor, dice, es un espíritu con el Señor. Amén. Así que si usted nació de nuevo, usted nació del Espíritu y usted, usted es un espíritu con el Señor. Usted recibió la vida de Dios para usted vivir la vida de Dios. Si usted vive en el Espíritu, usted va a lograr vivir la vida de Dios en la tierra. Es la vida eterna no es que usted la va a recibir un día cuando Cristo venga. Cuando Cristo venga, usted va a recibir la glorificación, pero ya usted tiene vida eterna. Desde que usted creyó, ya comenzó a vivir la vida eterna, ya. Amén. ¿Entendió eso? Amén. El que cree en mí dice, tiene vida eterna, no dice tendrá vida eterna. Tiene vida eterna. Primera de Juan 5 dice Este es el testimonio de Dios Que Dios nos ha dado vida eterna Y esa vida está en el Hijo El que tiene al Hijo Tiene la vida El que no tiene al Hijo No tiene la vida de Dios ¿Cuántos tienen al Hijo? Debre un aplauso Señor Usted tiene la vida eterna Amén entonces, cuando llegue lo perfecto para nosotros, que es la glorificación en la venida de Cristo, en la parusía, el establecimiento del reino de Dios, usted va a recibir allí la inmortalidad. Pero ya usted entró en la vida eterna, porque ya usted comenzó a vivir la vida de Dios en la tierra. Amén. Entiéndalo. Lo que usted está esperando es la inmortalidad la transformación de su cuerpo a un cuerpo semejante a la gloria de, del Cristo resucitado. Pero ya usted entró en la vida eterna, ya usted tiene vida eterna desde que creyó. Entonces, si usted anda en el Espíritu, usted puede permanentemente vivir esa vida eterna. Y por eso es bueno leer la palabra constantemente, guiarnos por el Espíritu, tener comunión con Dios, con los hermanos, venir a los servicios y a toda actividad espiritual, exponernos a todo lo que es de Dios para mantener la relación, la comunión, la intimidad con Dios y, y, y el contacto con la vida de Dios y de esa manera ser librados de la tentación y ser, y, y ser también pues li, li, librados del presente siglo malo y perverso, y no caer en, la, en, la, en las trampas del enemigo. Amén, y no perder el impulso de, de nuestro caminar y nuestro correr en el Señor. Muy bien, vamos al capítulo 13 de, de la epístola a los romanos. Romanos capítulo 13, estamos hablando de la autoridad y del gobierno de Dios. Es el, un orden muy importante. Dios nos ha dado dirección y es muy importante someternos a Dios y a toda autoridad de Dios. Romanos, capítulo 13, comencemos con el 1. Dice: Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Quieres pues no temer la autoridad, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque, dice, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los impuestos, o sea, los, 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 los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y está hablando en el contexto de las autoridades. Este, eh, la semana pasada y esta mañana estuve hablando acerca de lo que dice este versículo. Estoy orando al Señor y tratando de explicar lo que el Señor a mí me revela en cuanto a esto. Si nosotros andamos... En, la, en, en los efectos de la revelación, diríamos así, o de la palabra de Dios, no vamos a, vamos a entender en parte, pero no vamos a entender en, en, en su plenitud. Y Dios quiere que entendamos en la plenitud. Podemos entender la práctica de un mandamiento y no entender el propósito de un mandamiento. Dios, cuando habla de propósito, habla de caminos. Estaba meditando porque Dios me ha ministrado mucho acerca de los caminos. Por ejemplo, la autoridad es un camino de Dios. Vivir en autoridad es un camino de Dios. ¿Por qué es un camino de Dios? Porque la palabra camino en la Biblia representa, o sea, quiere, nos habla de conducta, nos habla de propósito, nos habla de un fin. Dice Pablo, el fin de la ley es Cristo, el telos de la ley es Cristo. El objetivo de la ley es Cristo. La ley fue un ayo para llevarnos a Cristo. Diga a propósito. Pablo dice, el fin del mandamiento es el amor. El fin del mandamiento. Todo mandamiento tiene un fin, el amor. Camino es algo que te lleva a un fin, donde Dios quiere lograr algo. La mayoría de los cristianos andan en prácticas religiosas. Y en formas religiosas, pero no, no andan en caminos. Dice el Salmo que Dios, dice que Israel vio sus obras en el desierto, pero a Moisés Dios notificó sus caminos. Moisés entendió el propósito de Dios. Es interesante y se lo doy como asignación. En el Salmo 119 repite como un estribillo constantemente. Habla, revélame, dice, por ejemplo, el camino de tus mandamientos, el camino, el, el camino de tu ley, el camino de tus juicios, el camino de tus estatutos. Y todo es camino, camino, camino. ¿Por qué? El camino habla de propósito, habla de objetivo. Todo lo de Dios te lleva a un camino. Amén. Una forma. Una forma, una práctica puede cambiar. Pero los caminos nunca cambian. Una, una forma religiosa nos obliga a todos a hacer lo mismo. Por ejemplo, hay lugares donde han establecido una manera de vestir. Y quieren que todas las semanas tengan un uniforme, como la policía y los bomberos. ¿No? ¿Cierto? Tienen que vestir así, porque así ellos piensan que así se caracterizan. No estoy criticando eso. Estoy hablando que la gente entonces todos incluso, nos identifican por ese, ese uniforme. Una forma sea de vestir o sea de hablar o sea de la que sea es es, es fija. Es fija. Ahora un camino un principio que es un camino es aplicable a todo tiempo y a todas circunstancias. Por ejemplo, en el, en el siglo XVIII, todo el mundo vestía distinto. Siglos atrás no vestíamos como ahora. Así que los cristianos que se quedaron en las formas, yo pregunté una vez. A un hermano, eh, 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 a un pastor pentecostal, por ejemplo, oye, ¿y de dónde salió esto de...? de... Nosotros sabemos lo que la Biblia dice el del vestido, ¿no? Que la mujer debe ser decorosa, debe ser decente, que no debe vestir, no, de, no debe vestir, eh, eh, no de, el, cuando habla de, de, del uso de oro, de perra, de vestidos costosos, está hablando, la Biblia está hablando de vanidad, de orgullo. No está tanto hablando en contra de, de, del oro. Dios no tiene problema con el oro. Porque Dios en el tabernáculo todo era de oro. En Jerusalén las calles van a ser de oro. Eh, las, las, las doce puertas van a ser de perlas. Esmeralda, eh, crisólito, berilo. Dios no tiene problema con, con eso. Dios tiene problema igual que el dinero. El amor al dinero es la raíz de todos los males. El, el dinero es un problema para el corazón del hombre. Porque el corazón del hombre cuando tiene dinero se aferra al dinero y se olvida de Dios. El oro también es un peligro. El dinero es un peligro. Las cosas costosas. Eh, apelan a la vanidad y al orgullo y a eso se refiere el apóstol, ¿no? Pero de ese, de, de ese principio del vestir se han hecho formas de vestir. Entonces el, el vestir tiene ahí está el apóstol enseñando caminos que la mujer cristiana debe ser decorosa, decente, amén, debe ser be, vestir con pudor, con vergüenza, no enseñando su cuerpo, no ser sexy, eso o no, no quiera venir con el cabello. ¿Sabes? La palabra que usa el apóstol. <laughs> y entonces habla de, 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 de todas las prendas y cuantas cosas. Entonces, el apóstol le está hablando que ustedes no van a ganar hacia sus esposos vistiendo de esa manera. Pero no está hablando. Él, su, su propósito no, no es que no usemos oro ni perla, ese no es el problema. Él está mencionando eso como ejemplo de que eso apela a la vanidad. Amén. Entonces, miren lo que la forma, cuando queremos establecer una forma, llegamos a la hipocresía. Porque yo he visto pastores con roles, pero a las mujeres les impiden ponerse una cosita aquí de fantasía que cuesta un dólar. O tres dólares, entonces condenan lo que se ponen aquí las hermanitas que cuesta un dólar o tres, y ellos tienen un, un reloj aquí que le costó como 800 dólares o mil dólares o cinco mil dólares. O sea, a ellos pueden usar aquí siete mil dólares, la hermanita no puede usar aquí cinco. Entonces se convierte todo en una hipocresía, engaño, porque la Biblia no está hablando de forma, está hablando cuídate de la vanidad que puede ser en un vestido costoso. Ahora, un vestido costoso es relativo. Si la, si la reina de España de, de, de España o de Inglaterra Vamos a hablar de Inglaterra Se pone un vestido de 10 mil dólares Eso no es vanidad Porque tiene mucho dinero Pero si la mía se pone uno de mil <laughs> dólares Es una vanidosa <laughs> Nuestro presupuesto no es para tener un vestido de mil dólares Entonces es una vanidad entiende lo que es vanidad? Entonces cuando nos quedamos en la forma Hay hipocresía, engaño La gente da una apariencia de piedad Porque usa el uniforme Pero su corazón está muy lejos Entonces los maestros de la palabra Tenemos que enseñar en el espíritu Caminos Caminos Por eso hay personas que no se saben comportar Porque no, no les enseñan caminos Son mandamientos No, 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 no fumes no bebas, no vayas al cine, no use esto, no use aquello El no, el no, el no Cuando viene algo nuevo, que el pastor no se lo ha dicho No saben cómo andar Y llaman al pastor de California Pastor, hay un asunto aquí, ¿usted cree que debe usar esto? Eh, eh, y el pastor dice, ¿y cómo es eso? Yo, yo sé lo que es eso ¿Cómo te voy a decir si se puede usar o no? Porque cada vez que hay algo nuevo Hay que dar un mandamiento nuevo para saber si lo uso o no Pero cuando usted se guía por principio Usted sabe cómo comportarse ¿Me entiendes? O sea, la Biblia no habla de cigarrillo. De, de hechos, es bueno que ustedes sepan que en, en, en siglos pasados los predicadores predicaban con un habanero, ahí no era de la Habana, pero. Un cigarro ahí. Y seguían predicando. Porque era una costumbre, un asunto. Había predicadores así. Pero cuando. Cuando, iglesia, cuando se comenzó a decir que el cigarrillo hacía daño, el tabaco hacía daño, los cristianos conscientes decían, espérate un momentito, yo voy a cuidar mi cuerpo, eso no debe. Hacer, además es un vicio, es una adicción. Entonces, nadie le está diciendo a nadie, ¿dónde dice la Biblia? Es que la Biblia no lo dice, ¿no? porque eso no tiene nada que ver que la Biblia lo diga. Tú te guías por, por principios, tú te guías por camino. Pablo decía, todo me es lícito, pero no, no todo conviene. El que seguía por caminos no nunca está perdido, siempre tiene un camino. El que seguía por la forma. Y le cambian la forma, es como yo, por ejemplo. Yo soy una persona bien fija. Mi esposa me dice: Tú no cambias, y, digo, y yo digo bromeando: Por eso no te he cambiado a ti. <risa> <risa> Porque yo tomo siempre una ruta, y cuando me aprendo una ruta, yo soy religiosamente obediente a esa ruta. El problema es que cuando no el PGS, ¿no? <laughs> Cuando no había GPS, GPS y, había, y estaban construyendo y me obstruían la vida, ¿y ahora qué? Porque solamente me sé una ruta y ahora qué yo hago. Y estaba perdido. Entonces, eso es igual cuando se enseña una cosa y tú no sabes otra. Tú te pierdes. Porque cuando Cualquier cosa que, ¿Y ahora qué hago? Yo no sé qué hacer ahora Pero el que seguía por caminos Nunca está perdido Porque aplica Si va a otra cultura Si va al África Si va a Australia Si va a la India Si va a África Si va al país que sea Sabe cómo comportarse Porque seguía por principios Por caminos No seguía por, una, por formas Las formas varían Las formas son interpretativas Pero el pero los principios no. La Biblia te dice, no sea vanidoso. Entonces tú tienes que decir, ¿qué es vanidad? Y ya, ya tú sabes qué es bueno y qué es malo. ¿Saben ustedes? Hay ricos orgullosos, pero hay pobres mucho más orgullosos que los ricos. ¿Cuánto saben? A rico le luce ser orgulloso, pero al pobre no le luce. <laughs> se ve mal un pobre orgulloso. O <laughs> un ignorante orgulloso. Digo ignorante académicamente hablando. ¿no? Entonces, es hermoso que Dios nos guía por camino. El camino te crea una conciencia. Por ejemplo, yo puse el ejemplo de vestir no para hablar en contra de nadie, sino para decir que cuando se establece una, una forma religiosa, la gente no encuentra qué hacer. Una mujer, por ejemplo, eso es aplicable. Una mujer que sabe que Dios, o un hombre, porque a los hombres también se le aplica el no ser vanidoso. Los hombres le aplican todo a todas las mujeres, pero ellos creen que no se aplica a ellos. Sí también. Hay hombres tan vanidosos como las mujeres. Claro que sí. Entonces, eh, eh, eso es aplicable a cada corazón. Un camino es aplicable a cada corazón. A cada persona. Una mujer, por ejemplo, si dice, bueno, Dios me, 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 me enseña a ser una mujer, una mujer decente, modesta, decorosa. Entonces cuando se va a comprar una ropa, piensa en Dios. Y dice, Señor, mire este vestido, como tú lo ves, Señor. Porque lo que quiere es agradar a Dios. Yo no soy un objeto sexual. Yo no estoy para exhibirme para que me estén mirando de mala manera. No, yo quiero que la gente glorifique a Dios en mí. Amén. Entonces, tú ahí nadie, ahí no hay nadie contigo aconsejándote. Es tú con Dios. Tú estás ahí con Dios. Y tú aplicas el principio, Señor. Esto puede ser vanidad, está muy costoso Yo no tengo dinero para comprar esto Yo solamente puedo dar 70 Así que me busco unos 70 70 no es vanidad, pero ya si llego a 150 Para mí lo es, así que tú sabes Señor Porque estoy gastando lo que no tengo Para complacer a, quien, a, a, a aquellos que no conozco Así que, amén <laughs> <laughs> Entonces, usted aplica, lindo, usted está hablando de, de los caminos, los caminos son, es orden, camino es orden. Va, usted dice vanidad, lo que, lo que Dios quiere que yo no sea vanidoso o vanidosa. Entonces usted aplica lo que es vanidad. Usted mira su corazón y dice, no, 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 aquí me está engañando el corazón, yo lo estoy haciendo para exhibirme, para que me vea. Ah, como el predicador que tenía, que compró un Rolex de 5 mil dólares. Y eso era siempre. Porque allá en el cielo, mis hermanos. Allá en el cielo, pero nunca decía la tierra. Allá en el cielo, mis hermanos. Allá en el cielo. Pero es para que le van el Rolex, ¿no? Gloria a Dios que la marca de los trajes están aquí adentro. Era este. no. Porque si yo tuviera alas, seguro que volara. Pero como no tengo alas, se dan cuenta lo que yo le quiero decir. Ay. A ver. Entonces. Eso es aplicable a cada persona. La vanidad es un asunto personal. Porque lo que es vanidad para uno no lo es para otro. Estoy hablando de la aplicación. Como dije del vestido, alguien puede comprarse un vestido, tiene, es millonario y gasta 10 mil dólares en un vestido. Eso no, eso no, él tiene para eso, no es vanidad. Pero el que no tiene, que, que deja de pagar el alquiler para comprarse un vestido, una televisión o un carro, eso es vanidad. Entonces, cuando dice Jesús que el que quiere hacer la voluntad de Dios sabe cuando algo es de Dios. Entonces, cuando usted sabe, usted sabe cómo agradar a Dios. El que quiere agradar a Dios sabe cómo agradar a Dios. No te engañe tu corazón. Si tú quieres agradar a Dios, tú vas a agradar a Dios. Tú sabes lo que tú tienes que hacer para agradar a Dios. Porque adentro tú tienes al Espíritu Santo. Y ese sí sabe guiarte. Entonces, es muy importante guiarnos siempre por caminos, principios. Santidad es integridad para con Dios. En lo íntimo de tu ser. Tú quieres ser limpio, que tú quieres ser puro. Tú dices, yo no quiero que me engañe mi corazón. Entonces, tú te estás guiando no por una forma religiosa externa, sino por un principio profundo. La santidad comienza en el corazón para agradar a Dios en lo íntimo de mi ser. Caminos. Siempre guiémonos por caminos. No nos vamos a confundir. Hay personas ¿me entiende? Que, que, que cambian de formas religiosas y piensan que, que están logrando algo. Hay una. La iglesia, la denominación que de donde yo vengo eh, tiene un énfasis muy grande. En, en los temas proféticos, porque es una iglesia escatológica y siempre dan conferencias de Daniel y del Apocalipsis. Y entonces ellos hacen evangelismo de esa manera, invitan a los hermanos de otras iglesias o, ca o católicos que vengan a las conferencias. Y las conferencias son, naturalmente, todas esas profecías ¿eh? para decir que ellos son la iglesia verdadera. Lo demuestran con Daniel, con Apocalipsis, todas las. Todas. Entonces. Este predicador, este evangelista, de esta iglesia eh, llenó las paredes de las bestias de, Apocal de, de, de Daniel y de Apocalipsis. ¿Visto ustedes? Aparece ahí Babilonia representada por un león, ¿no? Y después Persia, un oso. Y después eh, 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 Grecia, un, un, un leopardo. Y Roma, una bestia espantosa y aparece allá un cuando con tres, tres, tres cuernos en la boca tres huesos y entonces, y, y entonces llenó las paredes de todas esas bestias del apocalipsis y de daniel entonces una hermana de esa iglesia invitó a una, hermana, a una hermana católica a esa conferencia. Y cuando terminó la conferencia le de, y van por el camino, dice: Hermana, ¿qué le pareció la conferencia? Y dice: Muy buena, muy interesante. Solamente que yo prefiero los santos católicos que a todas esas bestias que están ahí. Porque el altar de mi iglesia, oye, me metió miedo tantas bestias. Pero San Martincito de porre, fulano, no me mete miedo. Por ahí yo estaba asustada con tantas bestias. <laughs> Puede ser que los santos de tu iglesia no sean tan espantosos, pero son santos. <laughs> Lo que te quiero decir con eso es que tú puedes cambiar de forma y de cambiar tus santos, pero al final de cuentas, tú no estás cambiando nada. Porque lo que tiene que cambiar es el corazón, que sea nuevo para Dios. Entonces hay personas que cambian de una cosa a la otra y piensan que están cambiando nada. Por eso es importante guiarnos por caminos. Y, por, y me, me paro acá, porque hay un énfasis que quiero dar, que todos veamos más allá de las letras. Aquí estamos hablando de la autoridad. Dije la semana pasada y lo repito, aquí dice que toda autoridad viene de Dios. Aunque aquí nos está hablando de someternos a las autoridades civiles, el apóstol Pablo está hablando más profundamente. Está diciendo que ellos son siervos de Dios porque la autoridad procede de Dios. Dios es el originador, el inventor de la autoridad y la autoridad es eterna porque el, 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 la autoridad suprema es Dios y, y esa autoridad Dios siempre ha existido. Entonces Dios se tomó a sí mismo como autoridad y e hizo un diseño y dijo, donde quiera que yo voy a gobernar, voy a poner autoridades. Por eso leímos en el Génesis que cuando Dios ordenó todo y, y creó a nuestros padres, Adán y Eva, le, le, le dio la autoridad a Adán para que se enseñorease de los animales y de todo lo que había en el huerto. Y, donde, y, y, y ustedes ven que el hombre aprendió, donde quiera que usted vaya un líder. Aún en las tribus más primitivas, más incivilizadas, aún no conocen la ropa, andan desnudos y tienen un cacique o tienen, tienen un patriarca, tienen un líder. Usted va a cualquier empresa y hay un líder, no hay que estar, hay un líder, nombran un líder, ¿Por qué? el hombre ha entendido que no se puede hacer nada sin dirección. Donde no hay dirección, hay qué cosa, hay anarquía, hay caos. Porque toda autoridad que dice procede de Dios Toda autoridad que procede de Dios O sea entonces dice aquí y lo, esta mañana el tema fue lo que dice ahí El que se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste Y dijimos que la palabra oponerse ahí es levantarse en contra en el griego Entonces El que resiste el, el, que el, el que se levanta contra la, El que resiste a la autoridad está, Dios estableció algo Y esa persona Se está levantando contra Dios No contra la autoridad Sea cual sea Sea el esposo en la casa Sea el policía Que pone el orden En la calle O sea el juez Que juzga en un tribunal O sea el alcalde Que, que, que administra una ciudad O el presidente Que dirige una nación Donde quiera que haya autoridad Eso el modelo es de Dios. El orden, en otras palabras, pertenece a Dios. El caos, la anarquía no es de Dios. Pertenece a Dios. Entonces, la otra palabra, resistirse, significa alinearse, formarse como un ejército en contra de. Es un término militar. El que, el que resiste a la, a la autoridad, se está alineando en plan de guerra como diciéndole a Dios, tú no pasas por acá. Tú no vas a pasar por acá. Yo estudié con ustedes, y lo vamos a seguir estudiando, por toda la Biblia, cómo Dios, el mismo Dios se somete a las autoridades. El mismo Dios respeta a las autoridades. Amén. Amén. Lo, 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 lo vimos y lo vamos a continuar mirando. Dios no solamente estableció autoridad y demanda sujeción a la autoridad, sino que la autoridad es un diseño divino. En otras palabras, esta mañana Dios nos dio un poderoso mensaje acerca de Saúl, que Saúl, de, de, de David, que David eh, se turbó su corazón porque le cortó el manto solamente a Saúl, y, y hicimos un análisis de que aunque Saúl era un, un rey elegido por el pueblo había sido consagrado por Dios. Y como había sido consagrado por Dios, el temor de David cuando hizo eso era que se, él digo Me estoy levantando no contra Saúl, sino contra Dios. Porque el que ungió a Saúl fue Dios. Y aunque él fue elegido por el pueblo, tiene la unción de Dios. Dios lo apartó como rey. Y entonces vimos el temor de David. David entendió ese principio: No me estoy levantando contra Saúl. Saúl es un hombre indigno, es un adversario, es un enemigo, es un loco. Está endemoniado, a veces lo toman los demonios. Yo soy un hombre que fui elegido. El espíritu se fue de él y está en mí. Yo puedo decir, y él anda buscándome para matarme, pero yo no puedo excusarme de esa manera. Este hombre es el ungido de Jehová y tiene la autoridad de Dios. Por eso yo debo tener mucho cuidado, porque no sea que yo levantándome contra él esté levantándome contra Dios. El temor... De David, cuando dijo, ay de mí, o sea, se turbó porque he tocado, le he tocado el manto al ungido de Jehová. No era el, esa reverencia a, a Saúl, era lo que representaba a Saúl. Dice, no sea que me esté levantando, me esté levantando contra Dios. Amén. Amén. Dios ama el orden, el orden procede de Dios. Go donde hay gobierno está Dios. Amén. Saúl era indigno. La mayoría de los reyes de la tierra, podemos decir todos, son indignos de Dios. Dios no está de acuerdo con lo que ellos hacen. Pero ellos están representando a Dios porque el orden no pertenece a nadie sino a Dios. El orden lo inventó Dios. Por eso Dios estableció gobierno para que se pueda preservar el orden. Diga, el gobierno preserva el orden. Por eso Dios, Dios respalda. El gobierno, Dios trabaja con gobierno. Amén. Donde hay gobierno, donde hay gobierno, se agrada a Dios. Donde hay sujeción a gobierno, se agrada a Dios. Miren, hace muchos años que Dios me reveló la vida de Reino. Y me abrió el entendimiento. Me abrió el entendimiento. Sin yo estar pensando, me dijo, hijo, yo quiero que tú veas esto. Me dijo. Nota que todos los países que por cultura respetan la ley son todos prósperos sin excepción. Pero los países que no respetan las leyes o el orden, todos son pobres. Y a mí se me cayeron las cejas. Y dije, espérate, déjame observar. Y cuando comencé a mirar, Estados Unidos, por ejemplo. El americano es fanático del orden. El, el americano prepara un plan y tiene un plan B. Por si acaso fracasa el A. Tú le llegas tarde y te dice, You are late. Te lo tiran en la cara una vez. No juegue con mi tiempo. Puede ser, un, usted lo ve mal como un fanatismo, como asunto. Pero es cultura de orden. Porque son prósperos. Por eso son prósperos. Mira Inglaterra. Mire Francia, mira Alemania. Miren, miren los japoneses que hasta se suicidan cada vez que hacen algo malo. O sea, el orden, amados. Ahora miren nuestros países. Miren los países nuestros. Es cultura. Nosotros tenemos por donde quiera desorden, sangre africana españa en su tiempo ahora en españa hay orden no pero en aquellos tiempos no era no se caracterizaba por el orden e igualmente los indígenas también una vez esto es una historia real en el tiempo de la colonización de américa los ingleses hicieron una cita con los indios de américa y llegaron un año tarde eso está en un anécdota de la historia. Y el gringo aquí. No, para ustedes estamos tarde, pero no para nosotros. Un año después llegaron a la cita. Perdonen, yo no estoy hablando en contra de cultura. Mi tema es: mira la cultura y mira la condición. Perdónenme ahora mismo. Amo a Ecuador y estoy orando por Ecuador. Pero Ecuador tuvo, como todos los países nuestros. Eligen un presidente con un festival de fiesta y eso es merengue y, y salsa y cuantas cosas y ¡Hey, fiesta y a los seis meses le da un golpe de estado a ese mismo que lo que lo levantan con fiesta lo tumban lo quieren tumbar a los seis meses es un caos en Ecuador hubo cuatro presidentes hace un año cuatro tienen uno que ahora es un poquito de estabilidad y ya yo no estoy diciendo que no protesten el asunto es el orden, respeto, orden. Vamos a buscar un pasaporte y en vez de hacer una fila, le damos un dinero, sobornamos. ¿Cómo le llaman en México? La, la mordida. Soborno, corrupción. Te llegan a un aeropuerto y todo es trampa, todo es engaño, todo es mentira. Todo. ¿Cómo vamos a, a progresar? Somos los dueños de las riquezas del mundo. Como dijo un profesor mío, Latinoamérica somos mendigos sentados en bancos de oro. Nos da vergüenza hablar de eso. Pero es la verdad. Si yo fuera presidente de una nación y me dejaran gobernar, lo primero que yo hiciera es establecer el orden. Lo primero que yo hiciera. Aunque no hubiera economía, no hubiera nada. Sopórtenme. Y les digo que unos cuantos años esto se arregla aquí. Porque donde hay orden, hay orden, hay bendición. Usted usted dice que el que camina hacia atrás como el cangrejo no avanza. Sí. Si usted disciplinado camina hacia atrás, como la teoría de Colón, usted le da la vuelta al mundo y avanza, porque la tierra es redonda. Caminando para atrás usted avanza también. Pero persevere caminando hacia atrás. Si es su orden caminar hacia atrás, siga caminando hacia atrás que va a tener. Entonces, métale orden a su vida. Y el orden en sí trae bendición. No es que, no es que Dios dice en el cielo, bueno, como esto es ordenado, lo voy a bendecir. No es que el orden en sí, como procede de Dios, todo lo de Dios tiene bendición. Todo lo de Dios es una ley de bendición. Amén. Todo lo de Dios es una ley, una ley de bendición. Todo lo de Dios es una ley de bendición. Vayan, abran los ojos y vean si, si es mentira, fue Dios que me lo reveló. Yo nunca lo había pensado, lo vi. Y digo: Ahora yo veo porque somos pobres, siendo ricos. No hay, no hay disciplina. No nos sometemos. Estamos en una fila y estamos inquietos. Y ya no queremos colar al otro. Es un, es un asunto. No queremos hacer un orden. Nos duele hacer un orden. Es un, no está en nuestra cultura. Está, el desorden está en nosotros. Caos. Nosotros que estamos lejos, por ejemplo, vemos la, la, la situación ahora mismo de, 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 de Ecuador. Y yo ahí no que estoy a favor de nadie de partido, porque yo tengo 66 años y he, he votado dos veces. Y me arrepiento que lo hice. Porque estoy orando para que llegue un día que ningún cristiano cree en un, un político en el mundo. Y creo que es un deber votar. Pero el único. Como es un deber votar, yo voy a votar a todos los políticos. Porque todos son ladrones, mentirosos, engañadores. Y el que defiende a un político que está loco de amarrarlo. Y si es cristiano, que Dios lo juzgue. Porque yo no puedo estar en contra de una persona mentirosa, engañadora. Y yo sé que es un mentiroso, engañador y yo lo sigo apoyando. No. Yo no puedo seguir a un líder engañador y mentiroso. Y como todos son iguales, pues no voto. Hago como mi esposa, que busca el que no va a ganar y vota por él. <laughs> mi esposa me enseñó. Hay un partido acá que yo no sé ni cómo se llama, el Independiente aquí, que, no, que, que nadie sabe ni quién es. Y ella lo busca y vota por eso. Estoy votando. Pero por, porque yo sé que no va a ganar. Porque yo así no tengo problema. <laughs> pero amados... Si usted quiere ver que esto es un principio de Dios, ahora yo no estoy diciendo respeten el orden y van a ser bendecidos. No, 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 no. El tema es: el orden hay que respetarlo porque es de Dios. Amén. Ese es el tema, porque es de Dios hay que respetarlo. Hay que someterse a toda autoridad, no solamente porque es mandamiento de Dios, sino porque es la vida de Dios, la vida del reino, la cultura del reino, la manera de Dios pensar, la manera de Dios ser eso lo originó Dios. Eso es ley de Dios. Y cuando digo ley de Dios, no estoy hablando de un mandamiento religioso. Estoy hablando de un principio, un camino que Dios ha establecido. Y como yo pertenezco al reino de Dios y mi padre es Dios, y yo acato y defiendo y me someto a todo lo que es de mi padre, aunque este es un sinvergüenza, yo me someto a él. Porque no es él, es lo que él representa. Desde que yo entendí eso, yo no me dejo sobornar. A mí me meten preso, pero no le doy un soborno a nadie. Una vez estábamos en Venezuela. Me han oído contar esta historia pero para aquellos que no han escuchado. Estábamos en Venezuela en el tiempo de Chávez. Y estábamos unos cuantos pastores de acá, unos pastores pastores, pastores de España, estaba, eh, que en ese tiempo estaba en Buen Aire, el pastor Manolo, y pasó, estuvo con nosotros en Venezuela, y el pastor Josué, Caleb Josué, estábamos con él, y él nos llevó a una ciudad muy linda de Venezuela, que quedaba como a cinco horas, eso era un día libre, y nos llevó allí. Entonces eh, a mí se me olvidó a mi esposa, se me olvidó llevar los pasaportes de mi esposa y el mío. Un extranjero que va a un país debe andar siempre con su pasaporte y en una carretera estaban los militares y nos pararon, pidieron identificación a todo el mundo, todos tenían su pasaporte, menos yo, porque mi esposa pues depende de mí porque yo ando con los dos pasaportes y entonces pues, nos preguntaron, yo le enseñé la licencia, no, no, pues es extranjero, deme su pasaporte. Y le digo, mire, oficial, a mí se, se me olvidó. Dice, pues usted está en problema. Ya veo que estoy en problema. Entonces comenzó a dar vuelta. A ver si le. Si yo mordía. Y él era un. Él, creo que era sargento. Y hablaba con el cabo. Con el inferior. Otro. Entonces venía y decía usted algo usted que hizo mal claro que sí yo hice mal y estaban ahí nos tenían a todos detenidos entonces el pastor de, de, de Venezuela dice mire yo conozco al general fulano como a ver si eso ah dice él yo también lo conozco pero como diciendo soy amigo de él esto va a resolver el hombre no quería el asunto y, y seguía el hombre ahí dando vuelta entonces dice Manolo nosotros no somos delincuentes vinimos aquí a invertir y no sé qué estamos invirtiendo será la palabra de Dios que estamos invirtiendo aquí <laughs> Ese ríe cuando yo se lo digo, Porque yo no sé qué estábamos invirtiendo, era la palabra de Dios. <laughs> o sea, los dos estaban buscando una manera de que nos deje, de que, no, de que nos libere. Y hago así y, digo, y me aparto un poquito y oro al Señor y digo, Señor, ¿qué hago en este caso, Señor? Y me dice Dios: ¿Cómo? ¿Cómo? Tú me estás preguntando qué tú haces. Tú sabes lo que tienes que hacer. Yo no te he enseñado la vida del reino. Usa la vida del reino. Entonces yo voy y le digo, oficial, ¿puedo? venga, quiero decirle algo. Mire, yo soy pastor evangélico y yo me guío por la Biblia, que es la palabra de Dios. Y Dios me ha enseñado a mí a someterme a toda autoridad. Y yo he violado la ley de esta nación. Por consiguiente, yo soy culpable. Yo estoy en sus manos porque usted es la autoridad. Si usted me pone una multa, yo la pago. Si usted me lleva a la cárcel, aquí estoy. Y si usted quiere que yo le busque el pasaporte, yo dejo a mis compañeros aquí, viajo cinco horas y le traigo el pasaporte. Estoy en su mano, oficial. Y el tipo se turbó. Se turbó y dijo, ¿usted sabe que hizo mal? Claro que hice mal. Espera un momentito, yo te voy a hablar con el cabo. Habla con el cabo. Y viene. Inventario, pasa, inventario okay, a cada uno, va? Okay, ¿Para la próxima? Claro, gracias, para la próxima. <laughs> Triunfó. Triunfó. O Esas palabra. ¿Qué debe hacer un policía alguien que viola la ley? Le pone una multa, pero yo no tengo que darle dinero a él. Yo no voy a corromper el sistema. Él está corrompiendo el sistema del país. Yo soy cristiano. Yo no voy a, a romper el, el sistema que estableció un país. Póngame la multa. Llévame donde el juez. Lléveme preso. Esa es la ley. Pero yo no le tengo que dar dinero a usted. Usted recibe un salario. Pero queremos salir del problema. No salgo del problema. Yo me meto en el problema. Ahí soy legalista. Porque yo soy la sal de la tierra. Y yo debo preservar. No dañar. Amén. Amén. Sucede que un mes o un mes después fuimos a Bolivia. Estaba en Bolivia y le estoy contando la experiencia a Pastor Piccolo. Y ese se ríe, carcajada. Y dice, ¿De qué te ríes? ¿Acaso dijo algo chistoso? Dice, no, porque aquí también es igual que allá en Venezuela y se ríe. Ok, pasó el asunto, y al día siguiente, creo, él está, porque se, se mueve rápido, el hombre maneja como un amigo que, que tiene supermercados, que es tremendo. No, es <laughs> no lo conoce, Es un amigo que. <laughs> pues el hombre anda en la ciudad. Me deja sin respiración. Entonces, está en, en Santa Cruz y en medio del... El, el, como a la una de la tarde por ahí que está el tráfico bien fuerte y, y, y o a las tres no, creo que era, era el tráfico pesado y él dobla a la izquierda que no debió de doblar en plena en, en, en el centro de la ciudad y ahí viene el policía y lo para entonces sol para le, le, le dice puede darme esos documentos Usted lo pasa y hoy oh, dice Uy si usted es pastor sí usted es pastor oh pastor oye oh, yeah. y, le, y le dice así ah, si se limpia su pastor este calor demanda una Coca-Cola Esto demanda una Coca-Cola Entonces sigue con la Coca-Cola Y el pastor Piccolo Que ya me había escuchado a mí Le dice No oficial Yo hice mal Usted póngame la multa Él es el ese pastor Le va a salir más cara la multa Que la Coca-Cola <laughs> Dice Sí pero como quiera yo pago la multa Oye usted es difícil Váyase pastor Funciona el reino o no funciona. Dale un aplauso al Señor, al reino. Hermanos, es la manera de cambiar la corrupción del mundo Es no cayendo en lo mismo. Usted dirá, pero ¿quién soy yo? Usted no es nadie, pero usted manda un ejemplo, manda un testimonio. Y si por simple que sea su testimonio, se si agrada a Dios, Dios puede mover el cielo por el testimonio suyo. Amén. Si la vida suya agrada a Dios, puede mover el corazón de Dios a traer un cambio a su comunidad. Dios es Dios y es bueno. No podemos cambiar al mundo, pero podemos evitar que el mundo nos cambie a nosotros. Amén. Entonces, metámonos en el gobierno. Donde hay una ley, hay que cumplirla. Me guste o no me guste. Yo recuerdo que cuando yo comencé a predicar estos mensajes hace muchos años atrás, no eran los mismos porque los, los principios, pero eh, no eran los mismos mensajes. Y yo recuerdo que yo, yo enseñaba a los discípulos, y uno de los discípulos estaba conmigo, y fuimos a psiquiatría a ver a una persona que estaba en psiquiatría. Y ustedes saben, en los hospitales, yo no sé ahora porque hace tiempo que no, eh, eh, hay capellanía y a los pastores pues le dan cierta, cierta deferencia. Y como esa persona era miembro de nuestra iglesia, solamente teníamos que dar el documento. Mira, soy su pastor, tengo, un, tengo ahí un, un miembro de mi iglesia, quiero visitarlo. Cuando llegamos y queríamos dar la psiquiatría, nos dice el joven que estaba encargado allí de la entrada, ese, ese pastor, usted... usted, usted Ustedes, se con él, ustedes no pueden entrar. Me dice a mí, usted, usted, no pueden entrar ahora porque tengo una orden, una orden de no entrar. Ahora no se puede, pero usted espera en un tiempo, que no sé qué tiempo, usted puede entrar. Pero ahora mismo hay una orden que no se puede entrar. Hay que esperar. Yo sé que si yo me hubiera ido a Capellanía y digo, mire, yo soy pastor acá, me urge hablar con un miembro de la iglesia, y puede ser que me hubieran dicho, pues pase. Pero yo le dije a, a, al discípulo: vamos a esperar porque a este joven le dieron una orden. Y él tiene que cumplir esa orden. Vamos a someternos al mandato que le dieron a él. Porque él es ahora la autoridad en esas puertas. Claro, yo no sé, 45 minutos. Ahora no recuerdo el tiempo. Lo mandaron a pasar. Yo pude violentar eso o enojarme. ¡Ya! Soy pastor aquí. Es un miembro de mi iglesia. A ladrar. No establecieron algo allí hay que respetar lo establecido orden establecido entiende lo que es establecido lo que está establecido vamos a ver esto venga conmigo a leer Mateo capítulo 17 Atención aquí, Mateo 17, ¿ok? 24 hasta el 27. Dice el 24, cuando llegaron a Capernaum vinieron a Pedro los qué? Los que cobraban las dos drachmas y le dijeron: "Vuestro maestro no paga las dos drachmas." Siguen. Sí. Él dijo, sí, ah, Pedro, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los, 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 los tributos y los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos, ¿no? Okay. Los hijos están exentos Los hijos de los reyes no pagan esos impuestos ¿Ok? Sigue Sin embargo Para no ofenderles Ve al mar Y eche el anzuelo Y el primer pez que saques Tómalo Y al abrirle la boca Hallarás un estatero Que es una moneda Tómalo Y dáselo por mí y por ti Escuchen ahora, amados este era un impuesto que daba a cada judío, Moisés lo estableció, para sostener el templo. Cada judío, para sostener el templo, tenía que dar dos dracmas. Un impuesto para sostener el templo, todo judío lo daba. Menos, menos los maestros de Israel, los rabinos, los sacerdotes. Y las autoridades. Eso quiere decir que si se lo estaban cobrando a Jesús, le estaban diciendo, tú no eres nadie. No eres rabí. No eres nadie. Cobrárselo a Jesús, lo estaban ofendiendo. Por eso dijo, para que no se ofenda. A Jesús lo estaban ofendiendo. Porque lo estaban tratando como que él no era un maestro. Ahora, Malaquías 3.1 dice, yo enviaré mi mensajero. Y dice que vendrá el Señor a, dice, a su templo. Hablando de Jesús. El mensajero de Juan el Bautista que le prepara el camino según Malaquías. Y el Señor vendrá a su templo. Quiere decir que Jesús era el Señor del templo. Jesús le estaban cobrando el impuesto del templo. Y él dice que los extraños son los que pagan los impuestos. No el hijo, los hijos no pagan. Yo soy el hijo de Dios y mío es el templo. Y soy rabí. Y soy el Mesías. En otras palabras, yo no debo pagar ese impuesto, pero me lo quieren imponer, Pedro. Me quieren ofender, me están tratando como que yo no soy nadie. ¿Qué hizo Jesús? No se puso de emocional, orgulloso. Yo no voy a pagar. Yo no me voy a dejar humillar. Yo soy el Hijo de Dios. Yo soy el Señor del Templo. No, Pedro, ya que los hombres no me reconocen como Señor, los peces sí. Así que voy a pescar y en la boca de los, de los dos peces va a salir. Porque la creación sí sabe que yo soy el Señor. <laughs> This is my Savior, Jesus Christ, our Lord. <laughs> Ese es nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Como los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. El Hijo de los vino dice que vino sometido a la ley, sujeto a la ley. Él respetó la autoridad y pagó. Lo. ¿Qué dice Romanos? Pagad a todo el que le debáis, al, tribu, al que tributo, tributo. Impuestos, impuestos. No lo leímos. Al que honra, honra, dice Jesús. Bueno, me están humillando. Yo soy el Señor y también soy hijo. Y el templo es mío. Así que yo no tengo que pagar. ¿Saben una cosa? ¿Tú sabes cómo le llamaban a ese impuesto? El impuesto de la redención. Yo tengo un, un mensaje de eso. Cuando salieron de Egipto, por pues la redención tenía que dar. Quiere decir, le están cobrando al redentor que pague el precio de la redención. Si la voy a pagar en la cruz. <laughs> Cristo dice: Voy a estar orgulloso aquí, que yo fuera de la ley. Produciendo la anarquía acá Que yo, yo no A mí se me tiene que someter todo, todo el mundo Y yo no me someto a nadie No, mi Señor me enseñó Si hay una ley, yo la voy a cumplir Cristo vino, se sometió a sus padres Y se sometió a las autoridades Y siendo el Señor de la ley Se sometió a la ley también ¿Qué debo hacer yo? Si yo aprendí eso de mi Maestro ¿Usted entiende eso o no entiende eso? Eso es lo que Dios nos ha enseñado, amados. Es, hace, un, hace un momento, porque el, estoy buscando aquí por el tiempo, eh, seleccionando datos para ver cómo quiere Dios que hagamos. Eh, eh, las cosas, pero eh, estaba meditando hace un ratito antes de llegar acá, estaba aquí después de, 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 del almuerzo y el Espíritu Santo me trajo algo que quiero compartir con ustedes. venga conmigo al libro del Génesis, capítulo 31. Génesis, capítulo 31, vamos a leer versículo 42 primero. Estas palabras se las dijo Jacob a, a Labán, su tío, que lo alabó. Le cambió 10 veces el salario en 20 años. Dro, trabajó 7 años por una mujer y le, dio, y le dio la visca de la casa. Que le tengo un problema con los ojos y le, dio la, le dio la visca. Lo engañó totalmente. Y, y, y miren lo, lo que le dijo: Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham, temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto que me verías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Porque se le aparece Dios eh, eh, cuando Jacob se fue con su familia, la fue detrás. Y Dios le habló. Ten cuidado que tú no le hables descomedidamente a mi siervo Jacob. O sea, no le hables. No, ni siquiera te atrevas a hablarle mal. Y ahí le estás respondiendo. Pero dice: El Dios de mi padre, el Dios de Abraham, temor de Isaac. Ahora lea el versículo 53. El Dios de Abraham. Le está hablando Jacob otra vez. El Dios de Abraham. El Dios de Nacor, que era el papá de, el papá de Rebeca. Papá de Labán. Juzgue entre nosotros y el dios de sus padres Jacob juró por aquel por aquel a quien temía Isaac su padre. Allí le llama el temor de Isaac y aquí el dios, mi dios a quien temía Isaac. Entonces el dios de Abraham y el temor de Isaac Yo le pregunté a Dios, y dije, Señor, ¿por qué Jacob le llamaba a su papá? A Dios, el Dios a quien teme Isaac. O Jehová, el temor de Isaac. ¿Saben lo que Dios me reveló? Dios me reveló cuando. ¿Y dónde y por qué Isaac llegó a ser? Dios llegó a ser el temor de Isaac. Cuando Dios le dijo a Abraham, toma a tu hijo, a tu único Isaac, y ve, sacrificamelo en uno de los montes de Moria, o de Moria, ve. Y ustedes, ustedes todos saben la historia. Ustedes saben que aunque la Biblia no lo narra todo, todo el camino, Isaac, que ya estaba bastante grande, no era un niño de tres años, pues él tenía doce, quince, estaba grande ya. ¿Saben más? En el camino le voy a decir, padre mío, aquí tenemos la leña, tenemos todo, pero ¿dónde está el cordero? Abraham elude la pregunta y le dice, Dios se proveerá, hijo mío. Pero por dentro va agonizando porque sabe que el sacrificio lo lleva ahí en, en, en la vida de su hijo. Dios me reveló, y esto no es mi imaginación, usted, usted, puede, usted puede también conmigo ponerse en el lugar de este muchacho. Llegó un momento que el papá tuvo que decirle la verdad. Porque papá nos dice, hijo, eh, eh, ponte ahí por engaño, déjate amarrar, vamos a jugar aquí al cordero que yo te amarro y tú tratas de soltarte. <laughs> Ustedes se imaginan engañándolo. Ven, yo te yo, yo traje aquí a jugar, hace tiempo que no juego contigo. Y aquí vamos a papá, a cordero. Tú te, yo te amarro ahí y tú tratas de soltarte, a ver si tú puedes soltarte. Yo voy a hacer un nudo, a ver. No, seguro le dijo, mira hijo, todo el camino me preguntaste que dónde está el animal, la ofrenda. Que le vamos a sacrificar a Jehová. Pues mira, Dios me dijo que tú eres la ofrenda. Wow. Y me imagino la, cómo se lo dijo, quizás con lágrimas, quizás temblando, quizás diciéndole: Isaac, hijo mío, tú sabes que tú eres el todo de mi vida, tú eres el amor de mi vida, hijo. Yo no tuve hijo por. Por todos esos años en que tú naciste, yo me siento un hombre realizado. En ti está la promesa del pacto de Dios con mi vida. Pero ahora Dios me ordenó que yo te sacrificase. ¿Saben qué? La decisión ya no era de, de Abraham. De ese momento que se lo comunicó, la decisión era de Isaac. En otras palabras, él tuvo que tomar la decisión. Me someto al Dios de mi padre y me someto a mi padre. Los dos son mi autoridad. El Dios de mi padre que me está mandando, gobierno, y el papá mío que me está ordenando y me está diciendo que yo soy el sacrificio. Y cuando vio que su papá lo amarró y todo, sabiendo... Cuánto Dios amaba a Abraham y cuánto a Abraham lo amaba a él. Ahí se le metió el temor y dijo: Mi padre no está jugando con Dios. Le sirve con seriedad y compromiso. Y ahora yo entiendo que el papá, el Dios de mi padre, exige lo que más se ama. Así que yo no me voy a revelar frente a esto, padre que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Acaso no era Isaac en ese momento un tipo de Cristo? Por eso lo creo. Dar un aplauso al Señor. Isaac era la simiente que representaba a Jesús. Si Abraham era el padre, Isaac era el sacrificio y tuvo que hacerlo voluntariamente. Y cuando lo hizo, estaba sometiéndose al Dios de su padre que se lo ordenó a su padre y a su padre que se lo estaba ordenando a él. Díganme, no se necesita temor de Dios para someterse a la autoridad. El que no tiene temor a Dios No se va a someter a una autoridad Sería temor de Dios Para someterse a la autoridad Porque usted no se está sometiendo A la autoridad Es más Es más No era tanto a su padre Que se estaba sometiendo Sino al Dios de su padre En ese momento Él podía decir Papi yo no voy a hacer eso. Y salí corriendo por ahí. Y el viejo, el viejo no iba a caer atrás. No lo iba a poder alcanzar ese muchacho. Porque esos montes, tirándose por encima de los montes, no hubiera podido con el muchacho. Así que tuvo el muchacho. Él no lo amarró arbitrariamente. Usted lo va a hacer. Yo soy su padre. Estoy seguro que no fue así. Estoy seguro que fue voluntario. Los dos llorando, abrazándose allí. Fue difícil la situación. Ahí vemos a Abraham sometido a Dios como autoridad, que le está pidiendo que le dé lo, lo que más ama. Pero Moody, el evangelista, él decía, predicaba el amor, dice, yo toda la vida he predicado el amor de Dios, tenía un don para llamar a los, a los pecadores a que, a que vean un encuentro con el Señor. Y tenía una habilidad tan grande para aprovecharse de, de los momentos. En una ocasión predicaba un, en, en, un, en un circo, un, eh, un auditorio repleto de gente. Estaba, y estaba hablando, justamente, estaba hablando de la oveja perdida. Y de momento hay una madre turbada. Y lo interrumpen. Y vienen y le dicen: Es que esta madre está llorando porque se le ha perdido en la multitud el hijo. Y el hombre se aprovecha del momento. Y de momento aparece el niño. Y la mamá lo carga. Y él ahí comenzó a hablar de la oveja que apareció, la oveja perdida. Y fue glorioso el llamado. Ese hombre que tenía esa capacidad tan grande de llamar a los pecadores. Y de hablar del amor de, del Padre. Dice, yo predicaba del amor del Padre por lo que la Biblia dice acerca de Jesús. De cómo se sometió al Padre. Pero cuando yo tuve a mi primer hijo, fue que yo entendí el amor de Dios. Porque cuando yo veía a mi pequeño, yo decía, wow, entregar a mi hijo para que me lo sacrifique. Y, de, y él decía, yo no sé cuál fue más grande si el amor del Padre a dar a su hijo o el amor del hijo, a entregarse al padre. Y ahora yo veo esto en Abraham e Isaac. Amados, servirle a Dios no es nada superficial y vano. Dios nos está hablando de algo muy sublime, muy elevado. Especialmente en el contexto de Romanos, que Pablo está hablando de someter someternos a autoridades arbitrarias, injustas. ¿Saben ustedes quién reinaba cuando Pablo escribió esto? Nerón. No ha nacido una bestia de un vientre como Nerón hasta el día de hoy, ni Hitler. Y Pablo hablaba. Pablo no estaba. Pensando en Nerón para evitar problemas, estaba entendiendo que la autoridad venía de Dios. Y no venía de Dios tanto porque Dios la respaldaba, porque Dios quería establecer un orden, aunque Dios quería el orden. Era justamente porque toda autoridad procede de Dios, porque Dios es la autoridad, ama la autoridad. Y la autoridad es una manera de él ser y pensar. Por eso por toda la Biblia está eso. La semana pasada yo les hablé de, del caso extremo que habla Judas. Que cuando Miguel disputaba con el diablo por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir una palabra de maldición contra él, sino que dijo el Señor, el Señor te reprenda Satán. Y en el contexto está hablando de aquellos que no se someten a las autoridades superiores. Dice, dice que si los ángeles menciona ahí y ahí claro que si los ángeles no se atreven a proclamar juicios contra los demonios. Estos se atreven a hacer eso en ese contexto. En otras palabras, y yo le pregun pregunté a Dios, Señor, ¿y por qué y por qué no se atrevió Miguel a a maldecir al diablo. ¿Saben lo que me respondió? Mire el contexto. Está hablando de que los ángeles no se atreven a proferir juicio de maldición contra las autoridades. Está hablando que porque el diablo es autoridad, Miguel no se atrevió a maldecirlo. ¿Y saben ustedes cuándo Jehová me reveló eso? Yo solo dije la semana pasada. Porque yo veía a los predicadores decirle al diablo, diablo asqueroso, diablo sucio, te reprendo en el nombre de Jesús. Y como yo vengo de una iglesia que no estaba en el Espíritu y estaba entrando en el mundo del Espíritu, yo comencé a adoptar la moda de decirle asqueroso al diablo. Diablo asqueroso, en el nombre de Jesús sucio, sal. Y el Señor un día me reprendió, no, no vuelvas a insultar al diablo. Y yo, y yo dije, yo te reprendo, diablo, eso es lo que tú quieres, que yo no te, que yo no te reprenda, asqueroso. Y oí la voz de Dios que Yo soy Jehová tu Dios. Ay, temblé. Porque me dijo: Identifiqué la voz de Dios, ay Señor. Y después, confundido, dije, Señor, yo no entiendo esto. ¿Cómo es esto? Porque el diablo te insulta, el diablo te blasfema. ¿Por qué no podemos decir lo mismo de Él? Y me, y me dijo: Porque hay una diferencia entre el diablo y yo. Esa no, esa no es mi manera. El insulto es un, es un recurso de alguien que no tiene argumento. Y ese es el diablo. Yo no insulto a nadie. Mi reino es un reino digno. Yo no uso esos métodos. Yo no gobierno de esa manera, humillando a la, de esa manera, insultando. Es, un, hay a él, es reina de esa manera, pero yo no reino así. Y ahí fue que me llevó a Judas. Y cuando yo vi, lo dejó. Dije, ay, Señor, esto es. En otras palabras, tengo autoridad para reprenderlo, pero no para u, u, usar un lenguaje que no es digno de Dios. Y me dijo, ¿por qué? Asómbrate, pero Él está en autoridad. Es en las tinieblas. Es un reino enemigo, pero está en autoridad. Y yo dije, no, ya, esto es demasiado fuerte para yo tragarlo. No, 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 no entiendo esto. Pero yo te lo pongo como un extremo, nada más, un extremo. Un extremo, si sí, Dios respeta la autoridad del diablo, no es que se somete a ella, no es que se aplaude, no es que está de acuerdo, pero como tiene una posición de autoridad, dice, un día lo voy a juzgar al diablo y lo voy a condenar y lo voy a enviar con sus ángeles, con sus secuaces al infierno. Pero mientras tanto, Él va a dar cuenta de la manera que está reinando en las tinieblas. Esto es demasiado lo que estoy diciendo. Esto me agarra un intérprete por ahí de eso y me manda, ¿y este de dónde, de dónde sacó eso? Bueno, en la Biblia mía lo dice. Si el libro de Judas es inspirado, entonces yo tengo razón. Yo creo que ya es suficiente para usted entender viendo a Jesús sometiéndose a la autoridad y viendo a Dios prohibiendo que se maldiga al diablo, porque esa autoridad ya es suficiente. Y viendo a Isaac diciendo, me tengo que someter, me van a matar, voy a hacer un sacrificio. Dios se lo está ordenando a mi Padre como gobierno. Mi Padre es mi autoridad en la tierra y es mi vida. Y tuvo que decir como Jesús, Señor, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Entendemos eso, amados? Sí. Entendemos eso. Pues lo que Dios quiere, amados, con nosotros es que nosotros apliquemos la palabra. No solamente ahora aquí, que estamos en un ambiente espiritual, sino que nos salgamos por ahí. Entre en esa dimensión de Dios. Yo los veo a todos ustedes viviendo en el espíritu. A todos ustedes viviendo en el espíritu. Allá en, 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 la, en la empresa de ustedes. No importa cómo sea el manager, déspota, grosero, que te discrimina por ser hispano y por el colorcito de tu piel. Y usted siempre ahí con dignidad de Dios. Dignidad de Dios. El que está en autoridad. Yo después voy a hablar de lo que implica estar en, bajo, estar en autoridad. Porque implica estar en autoridad. Si Dios demanda, requiere que nosotros nos sometamos a toda autoridad, porque las autoridades vienen de Él. Imagínense lo que Dios le exige a las autoridades como gobierno de Dios en la tierra. Solamente piénsenlo. Escuchen esto, díganlo conmigo. Estar en autoridad es estar en responsabilidad de Dios. Todo el tiempo, los que estamos en autoridad estamos en responsabilidad. Es una responsabilidad indecible estar estar ser autoridad, representando a Dios. Usted no puede descender. La autoridad es la autoridad. Si usted reina en Dios, usted va a reinar de acuerdo a Dios, con la manera de Dios, con el Espíritu de Dios, manteniendo la altura. Jesús era autoridad. Lo mencioné la semana pasada. Y cuando lo estaba juzgando allí, delante de Caifás, un siervo de Caifás vino y le dio, un, y le dio por la cara a Jesús un bofetón, una bofetada. Y Jesús como un humilde cordero le dijo, ¿qué, qué yo he hecho mal? Dime que he hecho mal. Y si no he hecho nada malo, ¿por qué me pegas? Acuérdense que Jesús era el Señor del cielo y de la tierra. Podía mandar a volar a Caifás con todo su reino allí. ¿Qué es eso? Le habló a un, un esclavo. Golpea al Señor en la cara. Ni siquiera era un, era un líder, era un esclavo. Y Jesús le responde: No se puso al nivel del esclavo. Pues, ¿Quién eres tú? ¿Tú sabes quién soy yo? ¡Va! No. Mantuvo su dignidad como autoridad. Cuando tuvo que pagar el impuesto, lo pagó. Dignidad. Yo mencioné la semana pasada cosas que Dios no está de acuerdo. Pero como puso al hombre a gobernar la tierra, Dios tolera lo que Dios, el hombre hace como puse el ejemplo de la poligamia, de la esclavitud. Dios no está de acuerdo con ninguna de las dos cosas, pero Dios lo toleró. Dios no está de acuerdo con el divorcio, pero a través de Moisés le permitió a los hijos de Israel dar de, carta de, de, de divorcio hasta que vino Jesús. Porque Dios dijo, si tú eres autoridad y tú lo estás haciendo, yo te voy a respetar, pero un día te voy a pedir cuenta de eso. Si el hijo de usted, adolescente, usted lo está exhortando o está tratando de que se someta a algo que según usted le conviene y el muchacho se le revela y le dice, tú eres un estúpido. El hijo le habla así y usted le dice, estúpido no eres tú. Hay dos niños peleando. En otras palabras, usted... Bajó el pedestal de autoridad y se puso al mismo nivel del muchacho. Usted es peor que él. Ya perdió su autoridad. Usted mantiene su autoridad viviendo con el testimonio de la autoridad como Jesús. autoridad Cuando yo no conocí este mensaje, comenzando mi ministerio, tenía unos dos años en el ministerio. Yo recuerdo en la denominación donde yo estaba que unos jóvenes de la iglesia que formaron un grupo musical se fueron por las iglesias a cantar sin pedir permiso allí había que pedir permiso porque naturalmente muchos cantaban en el altar eran parte y se fueron y andaban por sin rumbo formaron un grupo y se fueron entre ellos había un muchacho nuevo en la iglesia que se había incorporado hacía poco entonces naturalmente no fui yo los hermanos de la junta dijeron pastor esto hay que hacerle frente bueno estaban aquí allí Reina la junta, la junta que junta, que nada que junta. Y como yo presidía la junta que junta, que nada que junta, yo tenía que seguir en el pastor. Esto es que comenzaron a decir: esto es que resolverlo, esto no, esto no puede quedarse así, esto puede ser va, 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 Y ves, bueno. yo tenía dos años en el ministerio, así que me tenía que someter a la junta que junta, que nada que junta. Bueno, yo me sometía como quiera, pero más todavía que no tenía experiencia, era un muchacho. Entonces. Traen a los muchachos y comenzamos de buena manera. Yo le decía: ¿Y por qué hicieron eso? Tú sabes que eh, deben someterse. y Estoy hablándole bien a los chicos. Y este muchacho que era nuevo, que apenas estaba llegando a la iglesia, se puso de malcriado conmigo. ¡Ah! Me subió la voz. Yo recuerdo que yo le dije: Lo llamé acá. ¿Alguna vez en lo que yo te conozco? Yo te he hablado a ti de esa manera. Se quedó callado. Hijo, te, te pregunto, ¿alguna vez yo te he hablado así? Y decir, yo no te, nunca te he hablado así. Yo no creo que tú debes hablarme así. Se quedó sin palabras. Yo era la autoridad en ese momento. Yo lo podía. Usted se sale de aquí, más que era nuevo en la iglesia. Lo mando a freír Papas. Ahí yo no tenía el conocimiento este, pero tenía el Espíritu Santo. Y el Señor me indicó, si tú te pones al nivel de este muchacho, tú te rebajas y ya tú dejas de ser autoridad. ¿Han visto el orden? ¿Cuántos, cuántos, ¿Cuántos creen que el orden es hermoso? ¿Han visto una casa ordenada? Todo bonito, los cuadros, los colores, todo ordenado. Qué hermoso. ¿Han visto una casa desordenada? Usted tiene que andar así, por encima de todas las cosas, donde pasa. Y telaraña donde quiera. Y plato sucio por allí, por acá. ¿eh? La gente que vive así son felices. Felices son. Pero una persona que ama el orden, wow, se desespera, se angustia y dice: ¿Qué es esto? Yo no voy a vivir así. Sucede lo mismo en el sentido del orden en cuanto a, a una organización, en el caso de a un gobierno. Yo personalmente, yo no sé si es porque eh, respeto tanto esto. Yo a mí, a mí yo me, yo me enojo. A mí me cae un enojo. Yo no estoy hablando del orden de las casas. Estoy hablando del orden político, social. Eh, me, me, me enojo. Yo, mire, le voy a decir esto. Estando yo, yo tengo 30 y casi 32 años como pastor del amanecer. ¿no? Pero duré siete en la otra iglesia. Estando en la otra iglesia. Era un muchacho, yo fui a mi país, iba, iba entrando a la aduana, en ese tiempo te revisaban hasta, hasta el alma, y me abre la maleta, abro la maleta, comienza el, el, el muchacho de la aduana a mirar y me dice, ¿qué tiempo va a durar aquí? Le digo, dos semanas. ¿Tiene algo nuevo ahí que puedes reclamar? Ahí, todo lo que hay es usado y solamente la ropa que voy a usar en dos semanas, no tengo nada que reclamar. Entonces me mira y me dice... Es cierto, no tienes nada nuevo. Pero si tú no me das 10 dólares, yo te voy a sacar toda la ropa, te la extiendo a que va a tener que ordenarla de nuevo. Me subieron y me bajaron. Me subieron y me bajaron. Pero yo siempre he visto que soy un embajador del reino. Y hermano, para mí fue suerte. Yo le, acuérdese que yo no creo en el soborno, yo era un muchacho todavía, no tenía esta revelación, pero me resistía. Pero yo digo, si yo me pongo aquí de malcriado, es capaz de decirme, espera un momentito, señor, llevar la de atrás y, 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 y meterle droga y decir que yo traje droga al país. Y yo dije, aquí me tengo que someter, aunque no quiera. Le di los 10 dólares, me dijo gracias, no, no me dijo nada, agarré mi asunto y me fui. Y así dije, no vuelvo más a esta nación, a menos que Dios no me mande. Duré 13 años, número de rebelión, que no fui a mi país. 13 años duré sin ir. Le digo, no vuelvo más a esta nación. Me enojé tanto y yo no vuelvo más a esta nación. Y duré 13 años sin ir a mi país. Cuando Dios me manda y después Dios me mandó una misión, que tuvo que darme un sermón, o sea, revelarme un sermón y decirme, "Lo va a predicar en la República Dominicana." digo, yo, "Yo no conozco a nadie allá a quien predicarle." Y después me llevó Dios allá y los que me llevaron no sabían que yo iba a predicar y prediqué el mensaje. Así volví a mi país. Y gloria a Dios que cuando volví habían cambiado el gobierno. Y las cosas habían cambiado, dije, "Aquí puedo seguir volviendo." Puedo volver aquí de nuevo. No yo me resisto. Yo me pongo mal, yo me, me da algo a mí. el desorden a mí en ese tipo de desorden, el soborno me pone mal, me pone mal a mí, yo me pongo mal, me enojo, yo me enojo, porque ya yo ha, esto ha penetrado en mí, ya, ha penetrado en mí. El orden, el desorden en la casa lo puedo tolerar, porque eso, eso es un, un orden tanto de gobierno. Es un orden de higiene, es un orden de, de, de falta de. Es de, de, de desorden, pero, pero no es un desorden de gobierno, porque sobreentiende que el, el gobierno sea un orden superior, ¿no es cierto? El gobierno debe ser un orden superior, porque el gobierno representa el orden. Diga, el gobierno representa el orden. Y si que representen el orden, lo que promueve es el desorden. Digan conmigo en voz alta: como los políticos, o no se atreven. <laughs> son los que viven hablando de, de las leyes, son los primeros que las violan. Hay que orar, amados. Pero Dios nos manda a orar por ellos Amén. y a someternos a, a ellos. ¿Mm? Como dicen los dominicanos, y es fácil. <risa> <risa> Denle un aplauso al Señor. <laughs> Amén. Usted era pastor, ¿qué le pasa a usted con los políticos? Eso no es difícil de responder esa pregunta. Saben, y les digo sinceridad. Cuando usted ama la verdad y usted ama la justicia, su corazón, porque Dios crea una conciencia. Aquí en Romanos 13 dice: no lo hagas por, su, por la espada o por el castigo, hazlo por tu conciencia. El cristiano tiene una conciencia, amado. Mírelo ahí. Por lo cual es necesario. Estarles sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. No es el castigo, la conciencia de que yo soy de Dios y la autoridad es de Dios. Y yo, pues, me someto a lo de Dios. Y aunque este es sinvergüenza degenerado no vive esto, pero me tengo que someter porque representa lo que es de Dios. El problema mío con los políticos es que yo. Como amo la verdad y la justicia y veo que los que están en autoridad son los más injustos y los más engañadores, entonces eso, eso me mete a mí en un tremendo conflicto. Yo me someto y, y de corazón oro por ellos, porque Dios me manda y además he entendido este principio, que son de Dios. Pero yo me imagino cómo se siente Dios. Si Dios es el justo, el, un, el, el solo justo y el solo verdadero, ¿cómo se siente Dios viendo a los que gobiernan actuar como actúan? Pero um, yo me pongo mal. Yo me, me pongo mal. Mire, ahora mismo yo amo a Ecuador. Ecuador es una nación. De todas las naciones donde vamos, es la nación que más nos ha abierto la puerta para la predicación. Es una nación. Que cuando vamos allá, es algo extraordinario lo que pasa. Es increíble allí. Hacemos un desayuno, 300 pastores. Me dieron, a mí, me, a mí en Quito me, me, me dieron la llave de la ciudad, equivalente a la llave de la ciudad. Un certificado, dio el alcalde, el asunto, allá una vez el presidente me mandó un mensaje. O sea, por la televisión, por la televisión, Dios en, nos ha dado gracia. Ahora mismo me, me están mandando un mensaje que mande una oración. Claro, yo no sé si en este momento se puede transmitir ahí en la radio, pero vamos a orar al final por Ecuador. Vamos a orar por el orden en Ecuador. Que yo esté o no de acuerdo con el presidente, eso no me importa. Lo importante es que esto atenta contra el orden de la nación. Y esa es mi preocupación, que se rompe el orden y la nación llega a caer en un caos, una anarquía. Eso sí es peligroso. Y tengo una preocupación por la nación ecuatoriana de corazón. Lo que más, más me preocupa es que se pierde el orden de la nación. Porque por un tiempo ha habido una estabilidad política. Sea lo que sea, pero ha habido una estabilidad. Que no se rompa esa estabilidad. Hay que orar por eso. Hay que orar por Venezuela también. Fuera que usted esté de acuerdo o no con el, con el sistema, no importa, pero que haya justicia, haya orden. Que Dios tenga misericordia de la nación. Vamos a levantarnos. Amén. Yo voy a, a terminar y luego vamos a hacer una oración a favor de Ecuador por el Espíritu, ya que estamos hablando del orden. ¿Oran conmigo? Amén. Levante su mano conmigo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por esta palabra. Gracias por los ejemplos que nos has dado de Jesús, de Isaac y los demás que aprendemos, Señor. Crea una conciencia en nosotros, como dice ahí, no tanto por el castigo, sino por la conciencia, Dios. Tenemos una conciencia cristiana, tenemos una conciencia divina, tenemos la conciencia del hombre nacido de, del Espíritu. Ayúdanos, Señor, a ser la sal de la tierra. Ayúdanos nosotros en nuestro, en nuestro ambiente, en, 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 en nuestra habitación, en, en los linderos que... Donde nos movemos, Señor, que nosotros, Padre, vivamos como es digno de Ti en este aspecto de la de la autoridad, viviendo en autoridad, bajo autoridad, sometidos a la autoridad y hacerlo por conciencia, en el nombre de Jesús, sin excusarnos, porque David, como decíamos esta mañana, no se excusó viendo lo indigno que era Saúl, sino que temió haber roto el manto del ungido de Jehová, porque temía haber tocado la parte divina que había en él, que era la unción, que era eh, eh, su posición de autoridad. Ayúdanos, Señor, que ese temor caiga sobre nuestros corazones en este momento, Señor. Por favor te lo ruego, que las esposas se sometan a los esposos. Que los esposos gobiernen en sus casas y traten a sus mujeres como Cristo trata a la iglesia, en el amor y el temor de Dios. Que los hijos se sometan a los padres y que los padres puedan creer a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor, no provocándolos a ira, como dice la palabra. Señor Dios, que nos sometamos a toda autoridad, que oremos por ellos, que seamos buenos ciudadanos, buenos empleados, que llevemos el orden a nuestras empresas donde, donde nosotros trabajamos, que todos vean quiénes somos y cómo nos comportamos. Y cuando nos pregunten por qué, entonces tenemos la oportunidad de, de hablarles de tu palabra. Señor, el corazón tiene que, que, que ser transformado para que nuestra conducta... Obre de la misma manera, Señor, una conducta que sea digna de ti. Ten misericordia de nosotros por amor de tu nombre. En el nombre de Jesús oro. La bendición tuya sea con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, mi hermano, mi hermana, oro por ti, por tu casa. Ruego al Señor que el espíritu de esta palabra llegue a tu corazón y que tú vivas, tú vivas en el espíritu de esta palabra, honrando a Dios en todo, y sometido a toda autoridad, y viviendo bajo autoridad, para la gloria de Dios, para representar a Dios, para tú obedecer a lo que es de Dios y someterte a lo que es de Dios. Ven el reino de Dios sobre ti, y sobre tu casa, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al PO Box 70, Bronx, New York, 10473. O visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.